Y hola, Hola Rico. a todos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, por fin ha salido la raid, venga, gatuna, vamos, vamos, vamos. Ya relaja. Estamos saludando. No. Bueno, ya nos habéis visto porque en vez del banner estaba puesto esto cuando le he dado a iniciar, pero bueno. Hola, hola, hola a todo el mundo. Otra vez. Aquí estamos. Estoy cada día más pocha, voy a estar cada día más pesado. Yo cada día más contento y feliz y ya cada vez más pocho. Es todo genial. Estoy que me puto muero en general. Bueno. Y tengo frío y hoy voy a ir súper abrigada a ver si dejo de tiritar todos los putos streams. Y esas cosas. Y mira, ya han salido los mensajes, casi 3 minutos después de empezar. Ana, cuando os dé la gana, mensajes, venga, abrazo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, gatuna? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya lo has dicho tú, Boreo, ya lo has dicho tú, Boreo. Pues date prisa, venga, vamos, vamos. Pues dadme Que te estoy paciencia. esperando en la puerta de Zenith Morty. Yo sé, dadme paciencia. Y por cierto, los frascos ya han bajado de precio, los hijos de puta. Cortinilla de estrella, ahora Gwen, vete entrando. Ah, es verdad, lo dejé donde de los putos estos. Mira. ¿Dónde? ¿No te acuerdas lo que estaba haciendo ayer? No. O intentando. No. Del hipogrifo, coño. Ah, ¿y cuántos pillas hasta el fin? Cuatro todo el rato, porque no apareció ninguno más. Ay, mira, a mí me pasó eso y estuve buscando durante hora y media hasta que me detuve donde las líneas ley, sabes que es todo morado. Sí. Y ahí en un rinconcito estaba el puto cristal. Te aseguro que he ido a todas partes varias veces. Ya lo sé, ya lo sé. Pero eso no quiere decir que en un puto rinconcito no esté el cristal, como me pasó a mí, ¿sabes? Te aseguro que lo he mirado todo varias veces. He visto los mismos putos cristales una y otra vez que ya están cogidos. Que Hasta ya lo harto. sé, que con eso no me estás diciendo nada. O sea, que eso ya lo sé. Yo me estuve 3 horas buscando por todo el puto mapa. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás contando tú? Pues que deja de pensar eso y mira otra vez. Ya, que tú pienses que lo hayas mirado todo, no quiere decir que no haya una puta brizna de hierba en un ladito con un cachito del cristal saliendo del suelo, ¿sabes? Okay. Y eso. Te estoy esperando aquí. Espérate, que mira, mira, voy a hacer algo inaudito, ¿sí? ¿El qué? Darte ¡Wow! party. Me ha dado party flipante. Es Momento. increíble. Me falta la escena y la categoría. Momento, ¿No te has ¿qué? quedado para ti tiesa? Tenéis que ver eso que pone que Listerion también ha dado party. Lo tenéis que ver. Te he dado party, ¿eh? Es increíble. Flipante. Ya ves. No me lo puedo creer lo que están viendo mis ojos. Normal. A ver. Oh, por fin. Bueno, pues bueno, venga. Vamos allí. Pero que vemos que no puedo usar piedra, me cago en todo lo que hagale. Ah, que estaba en pollo. Ah, te cagas. Dame piedra. Hola, Neko, ¿estás sad? Yo también estoy sad. ¿Qué te ¡Ey, pasa? buenas, Neko! ¿Y cuándo no es fiesta? ¿Qué te pasa, Neko? Neko no dijo nada más. Neko se fue y nunca volvió. Y Neko no mira. está. Neko se fue. Neko se ha perdido en un mapa. Está escribiendo. ¿Seguro? Ahí no nos sale el escribiendo, en ningún lado. Ah, por eso te lo digo, compañero. No sabes si está escribiendo o se ha ido.
Estoy escribiendo, esperen. Ah, pues sí que está escribiendo, sí. Ha tenido que Oye, borrar lo que ya tenía. ¿le has dado a listo? ¿Le he dado? Ahora, ahora estoy cargando, coño. Es que si no puedes esperar a que use piedra para volver a donde tengo que ir, pues ¿qué quieres que te diga? Hemos dicho que vamos a estar en Celes Mortis mientras hacíamos lo otro. Si no dejas que llegue sí, a Celes pero no Mortis... está ni en un lado ni en otro. Llevo aquí esperando desde un poco de tiempo y todavía no está. Vamos a ver, Boreo, de verdad. No estoy para tus estreses de estos, ¿eh? No te lo digo. Es que vamos... Si mala no me encuentro bien, no estoy para X cosas. Vale, ahora tengo que ir a Olivos y de Olivos tengo que ir a Ceremon. Hola, Olivos. Ah, pues qué bien, Nego, oye. Primero... Eso suele estar bastante curioso, la verdad. Iba a jugar con una persona, pero me abandona de repente. Después de lo que estuve una hora con él ayudándolo con un juego, invito a un amigo para que jueguen ellos dos un torneo de 2 contra 2. ¿Por qué juegas con gente así? Esa es la pregunta. Para eso juega tú sola. Va a ser mejor. Que no me puedo creer lo que ven mis ojos. De... ¡Es Katsura! ¡Míralo! No puedo ver nada, no veo nada. Aquí está la maestra de arena Katsura. No veo nada. De hecho, no me ve ni a mí. Bueno, pues venga, cógeme de la mano, ¿sí? Vamos, vamos. Pero quiero ver a Katsura. ¿Dónde está Katsura? Ahí, en el cuadrito azul. ¡Ah, quiero ver a Katsura! Probar. Es que me aburro mucho solas, joder, pero mejor sola que con gilipollas, ¿qué quieres que te diga? Básicamente. Joder, eso lo tuve que aprender yo con 14 años, o sea, fíjate. Ya se ha ido, Katsura. Nada, vamos. Pero cógeme de la mano. Que no hay manera de coger la mano. ¿Cómo que no, mira? Imagínate que te doy la mano, vamos. Claro que hay, mira. ¿Ves? Ya está. ¡Pues corre! ¡Vamos! ¡Ah! Noto que tienes cierta dependencia a la gente, ¿eh, Neko? Sí, oye, y algo que me pregunto yo, ¿sabes? O sea, ¿has dejado de venir a vernos para estar con esa clase de gilipollas? Y para hacer sus directos. Ah, bueno, vale. Eso ya... Vale, eso me cuadra más. No te olvides. A los cuales no nos invita. Eso es otro. Pero bueno. Eso es otro tema. Oh, que hay cadena principal para ir a la banda, ya que hay historia y todo. Pues claro. Oh, vamos, vamos. Que Volver nos quiere decir algo. Y Abna primero, también. Primero Colegi. Primero hay que saludar a Colegi. No me lo puedo creer, pide la puta tarta. De un huevo encima. Por fin pide la tarta. Quizás, siempre se me olvida. Ya, ya, claro. Bueno, a ver. A ver qué dice Afna ahora del bufónido. ¿Qué pasa, Anna? ¿Qué nos pides ahora? Es zinc, zinc, zinc. Zinc, zinc, zinc. Zinc, zinc, zinc. ¿Qué más podemos hacer para que este bufónido salga de su escondite? A lo mejor los Giro conocen algún truco. He oído que hay uno por ahí que tiene pasteles de frutas. Tráenos uno, por favor. Toma 5. Gracias, Listeriota. Puede que solo sea que nuestro amigo ufónico tiene el paladar más exquisito. Oye, ¿quién sabe? Probemos. Tú prueba, Dana. A ver. Se va a robarles comida a los Giro. Seguro que atraerá a nuestro amigo gigante de ahí abajo. Y van todos los elfos, ¿no? Que ni se inmuta.
Ha sido una Anda, pésima idea. tírale una caña. Ponle una caña delante de los ojos, yo qué sé. Una idea pésima, ya lo sé. Es muy arriesgado. Doble quest, doble quest. Shh, Espérate, calla, pero calla, que están tenemos. hablando. No habrá más Oh. traiciones. Me A ver, a encargaré ver. de ello. Oh, vale, yo iría por las diarias de Firin antes de hacer esto. Esto requiere música de aquí. Para ver. Yo voy a donde Firin, Yo primero. también. Joder, es que hay donde Y aparte, ahora que Firin, Joey murió, hay solo puedo avisaros cuando vosotros estáis en stream. Joder, pues dinos a qué hora sueles hacer stream. Vamos a ver. ¿Sobre qué hora streameas, Nico? que no nos dicen nada, copón. No nos comentas nada, ¿no? Si es que vamos. Nos dicen, ¡ay, se me ha olvidado! Sí, eso sí. Poco poco de mierda. Al favor de salir. Nadie quiere hacer el paseo en el tiempo. Nada, primero la misión de la máquina. ¿Puedes ir en orden, por favor? Pero tú, ¿por qué me tienes que seguir? Porque Y vamos en encima pierde orden. la punta. O sea, tú ve a tu puto rollo y no me eches la bronca, déjame en paz, cansino. Y si tú estás mal, no quiere decir que yo también lo tenga que estar, joder. No te echa ninguna bronca. No como tú ahora mismo. Ay, Pero mío. vale. ¿La misión qué? Bueno, botín es críptico. ¿La misión? Esta es nueva, ¿no? Carga y purifica el orbe de progenitor, esta es nueva. Las fuerzas de Zobal han estado Esto propagando su es un influencia nuevo maligna entre fragmento. la vida natural de Provisfauna. Con el ritmo al que avanza su corrupción, no sería buena idea tratar de purificarlos uno a uno. En lugar de eso, podemos devolver sus energías a los sistemas de Cered Mortis para crear una nueva fauna. Claro, y a la que está ahora que le den por culo. Joder. Usa este orbe para absorber su energía cuando mueran y purificarla una vez cargada. Nunca se Bueno, investiga no parece mala demasiado. idea. Vamos. Ajá, ajá, ajá. Joder, puede salir al pase en el tiempo. No, puesto que nadie quiere. Sí, todo el mundo debería estar haciendo la papilla en el tiempo. Quítanos de la cola y volvernos a poner. Es que van 7 minutos. Bueno, venga. A ver. Por cierto, gatuna. ¿A qué hora acabaréis el stream? Pues como siempre, 8, 8 y media. Bye. Me compraré un juego, ya te vi jugarlo, ¿cuál? Son 9, depende de lo que tardemos en encontrar eso. El grupo para hacer las 5 mazmorras. ¿Y las del otro lado no las cogemos? ¿Qué otro lado? ¿Hay más? Sí, enfrente. ¡Oh, joder, que también! ¡Hostias! Antes de la Que del coger. tenemos dos de historia. Tenemos las de allí. Las de mundo y las de aquí. Claro. ¡Hostias! Que no me había fijado yo en eso. Vale, pues nada, empecemos por estas, ¿no? O vamos a la otra también. Vamos a Joder, es las que no sé. otras. Vamos a la Yo clase creo que la de. historia nos va a llevar allí. Yo creo Yo que creo no. que la historia nos va a llevar ahí. Yo creo que en un Porque, principio no. mira, porque la cadena de misiones de la historia nos tiene que llevar a la raid. Pues nada, pues voy al refugio. Joder, estás de ganar. Si no quieres hacerlo, pues no lo hagas. Gusta hacer las cosas en orden. Por eso. Eso. Pues vale. Hemos dicho de ir donde Firim a coger la diaria y la otra primero. No hacer lo mismo en el otro lado y luego volver aquí, si es un portal. No veo la cosa. Pues vale.
quién hablamos primero? ¿A Volvar o a Uze? Uze. Vale. ¿Cómo hablas, Uze? No me habla. Ah, o sea, ¿tanto rollo y no habla? ¿Uther? O sea, Uther no tiene voz. Espera, aprovecha, que están hablando. No, no están hablando. No habrá más traiciones. Me encargaré de ello. Pues no sé cómo habla Uther. Pues a mí me acaba de hablar. ¿La mosca? ¿Vas a jugar al Isaac? ¿Cómo habla Uze? Pues como un señor, así un poquito... ¿Eh? No habrá más traición. ¡Eso! Oh, vale. Tengo noticias importantes que nos darán información sobre los métodos del carcelero. Con fe y comprensión podemos también hacer justicia verdadera. Tenemos mucho de lo que hablar, Dalí. Habla con Uf. Joder, vale. Atención. Bueno, ¿qué noticias son esas, Lord Uther? ¡Oh! Escena. Ahí, ahí. El alma de Silvanas ha estado fracturada. El alma de Silvanas ha estado fracturada. Hasta ahora. Desde su muerte. Me faltan los cascos, creo. Hasta ahora. ¡Quemadlo! Era su hogar. Y tú los masacraste a todos. ¿Cómo pudiste acabar con tantas vidas inocentes? Pero es que digo tres veces lo mismo. De la vida y la muerte. Era el único camino a la libertad. ¿Por qué no puedes verlo? Veo lo que eres. Asesina, monstruo, carnicera. ¿Por qué no puedo escapar de este tormento? El carcelero ha cercenado su vínculo y la ha condenado a revivir sus atrocidades para siempre. Mientras su alma siga dividida, no despertará. Quizá no debo hacerlo. Es la única que conoce el plan del carcelero y el modo de salvar a Anduin. Fue ella quien entregó a Anduin. Jaina tiene razón. ¿Cómo vamos a confiar en ella? Es mucho más profunda. Su herida es mucho más profunda que la mía. Ponte los cascos, compa. Saludos. Y lo que tú ordenes. Saludos, General Forestal. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Alguien que compartió tu destino bajo la hoja que empuñaba el mismo príncipe. Arzas. Morí intentando detenerlo solo para... despertar atormentada por alguien con mi cara. Esa alma en pena eres tú. No. No puedo aceptarlo. Su camino comenzó donde terminó el tuyo. Has sido testigo de sus decisiones. Jamás, ni en un millar de vidas, traicionaría todo aquello que represento. Oh, tú no puedes entenderlo. El carcelero es engañosamente astuto. Cuando comprendí que era su peón, eso casi me destruye. Él estaba seguro de que a ti te sucedería igual. Tenía razón. ¿O aceptarás el tortuoso legado de la alma en pena y nos dirás cómo
detenerlo? Sus crímenes son imperdonables. Sí. Y ella... ¡Quemadlo! Yo debo afrontar las consecuencias. No podemos cambiar el pasado. Y puede que nunca nos redimamos en el futuro. Pero la inacción nos condena a todos. El tiempo apremia, General Forestal. Elige. No puedo hacer más. Vale. Que se armen los putias. Hola, como guste. A ver, eso era obvio. Y tú, Boreo, no te pases, que se estaba oyendo dos o tres veces en el stream. Aparte de yo oírlo dos o tres veces, era muy molesto. Vale, o sea que Silvana se ha despertado por fin. Bueno, oye, pero si no quieres hacerlo, déjame a mí hacerlo, por lo menos. Pero que no te estás enterando. Que se oía tu vídeo. Injusto, porque los hombres van todos equipados con armadura completa y las mujeres están en sus pies en el parte del torso. Pues porque es así. A ver. Pues no, no me escuches. Llegamos. A ver. Vale, o sea, que estaba atrapada en ella misma, ¿no? Pues no aceptaba lo que había hecho. No, porque no sin aceptaba. Su alma. Porque no aceptaba, ¿no? Pues estaba atrapada en sí misma. Por eso, pero lo que le pasa es eso, que no acepta los crímenes que ha hecho ella sin su parte buena. Claro, pero ahora ya se supone que sí. Ahora se supone que ha despertado, a ver qué pasa. La experiencia de Silvanas puede ser esencial para el destino de Anduin. El destino de Silvanas no es mi prioridad más inmediata. El carcelero ha destruido los canales armónicos para que no podamos seguirlo. Quizás los eruditos especuladores Illuminati sepan algo de estos canales que nos puede ayudar. Pero la cooperación de los especuladores suele tener un precio. Haz lo que te pidan. Debemos averiguar más. No podemos derrotar al carcelero. Y la puta diaria. Bueno, es semanal, ¿no? Que hoy es miércoles. Pero claro, como hoy empezamos la puta red, tenemos que hacer esto, me cago en todo. Joder, porque nadie quiere hacer el pase en el tiempo. Mucho se ha hecho ya. Y ahora falta más. ¿Dónde vas? Yo iría al otro lado. Uf. Pero hay que hablar con el anciano. Ah, vale. ¿Buscas respuestas o la verdad? Me saca un poco de la historia. Oye, si Silvanas está atrapada en su propio cuerpo, toma 20 euros. ¿Cómo? No, lo que hizo Arta fue separar su alma. Sí, eso lo han explicado Nakamura. Lo partieron en dos. Una parte se quedó ahí, aislada, pero estaba viendo cómo la otra parte hacía todo lo que estaba haciendo. No, me refería a lo que ha dicho Uce. ¿El qué? Que de todo lo que ha dicho. Que por cierto, buena frase para Blizzard, lo de la inacción nos condena a todos. Muy bueno. ¿El qué, Nakamura? Digo, bueno, es como guste. Nakamura eres tú. Hay muchas cosas. Te suelta lo de que se está separando en dos partes. Es que eso ya se sabía.
Pues lo que hizo Arta fue quitarle parte de su alma y se la dio al carcelero. Para que la pudiera usar. Y tras decir todo eso, te suelta 20 oro. Al entregar, claro. A ver, es un viejo que habla mucho. Pues solo por escucharle, te da las gracias y te da 20 oro. Bueno, necesitamos tu ayuda, anciano. Necesitamos saber las mierdas esas armónicas que acaba de decir Volman. Eso. ¡Blasfemia! Tu intromisión hará mucho más daño que... Vale, Firin. No, hay que hablar Firin. Con... Que no, que hay que hablar con todos los ancianos. Ya, pero tras esta respuesta yo iría... Firin, hola, mira, ¿qué me pasa esto? Firin es el nuevo Venari, ¿sabes? Ya. A ver, Kren, necesitamos tu ayuda, de verdad, escúchanos. Necesitamos tu ayuda, dejar de ser tan gilipollas. Dejar de ser tan gilipollas, anda. Pues nada, anciana Ara, por favor, necesitamos su ayuda. Ara, tú se atiendes. Bien, mira, esta se atiende. Venga, vale. ¿Qué quieres? Anciana Ara, estamos en deuda contigo. Oh, mierda. Oh, mierda. Bueno, luego la cogemos otra vez, no pasa nada. Oh, se va a ir a ver a Firin. Dice, creo que toca hacer un peregrinaje, es lo que ha dicho. Ahora, para adentro. Sí, yo le doy. Vale, venga. Primera. Hay muchas cosas que hacer en este directo, ¿eh? Pero espérate. Oh, mierda. ¿Puedes compartir la puta misión? No. Porque no me has dejado ni cogerla, ¿sabes? Ah, mira, gracias. Ya me sale automáticamente. Ah, vale. ¡Que te matan! No. A ver, nadie viene. No sé qué coño estáis haciendo. Boreo, entrar. ¿Para qué pegas tú a nadie? No he pegado a nadie. Yo he salido aquí y ya se me han pegado. Pues estabas tú solo y el tanque le he visto entrar después. Hombre, pues el tanque en yo qué sé. Es tonto. Pues no es mi culpa. Relájate, vamos, anda, relájate un poco. Que... Vamos para adelante. Vamos, señor tanque, tira para adelante. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Vamos. Pero tira. Igual está respirando, déjale. Madre mía, joder. ¿Esta cuál es? El dojo golpe. Este es el de este, ¿no? El de Taranzu. Este es lo del Sadopan. Vale. No, pues nada, no hacen nada. Bueno, vamos a pegarle ese punto, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Por qué no vas a pegarle? Vamos. Dale más fuerte, usa esas zarpitas que el Lune te ha dado. Ya estoy usando mis zarpitas. Más. Al menos esto me sube mucha repu con los Tusui. Sí, por lo menos, fíjate. Pues vamos a hacer un huevo de cosas en este directo. Madre mía. Vamos, señores. Claro, es que yo no sé cómo voy a pegar en área, pero bueno. ¡Gusanos! ¡Dejad sitio a nuestros invitados! Venga, vamos. ¡Dejad que os muestre mi poder! ¡Ven a mí! ¡Ah, que tú tienes eso! ¡Juntos! ¡Destruiremos a los intrusos! Vamos, vamos. Este es el del dragón, ¿verdad? Este trae un dragón. Sí, ahí está. Dragón, otórgame tu poder. Ajá. ¡Muere, dragón! ¿Alguien va a pegarle al dragón o cómo la cosa? ¡Muere, dragón chino! Que tú te vas a poner de parte de Rusia, hombre. Eso no va a ser. Es fuerte. Boreo, no hagas comentarios sobre Rusia hoy. ¿Por? Porque está la cosa como para hacer bromitas, ¿vale? No. Pues si no es broma, si eso está hecho así. Me has entendido. Bueno, si tú lo dices. ¡Ya se le puede pegar! ¡Vamos! Pues claro, vamos a reventarlo. Vamos, vamos, vamos. Que quiero... Vale, venga, siguiente, vamos, rápido, rápido. Hemos fracasado. Vamos, vamos, vamos.
Vamos, señor tanque. Madre mía, le pesa el culo al tanque, ¿eh? No peguéis todavía, si todavía no llamo a todos. ¿Sabes tú? Me quedan muchos. Vamos, vamos. Vamos, darle ahí. ¡Reventarlo! Necesito acercarme. Necesito un objetivo. Vale, vamos. Aparecen arqueros. Oh, es verdad, lo de los arqueros, qué guapo. Ahora era con una tía, ¿verdad? La siguiente era una tía. Oh, el tanque sabe. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha desconectado el tanque? ¿Qué se ha desconectado? Ponte tú en oso. Podemos parar y buscar otro tanque. Ya ha vuelto, no pasa Espera, nada. Espera, ha vuelto. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡He esperado a que vuelva! Despierten después de ¿Por qué vamos a esperar? Porque está viniendo. Si deseáis reparar el daño que vuestra gente ha causado en nuestra tierra, antes tendréis que demostrar vamos. Vuestra valía en esta escuela. Primero os enfrentaréis a nuestros iniciados. Vamos, vamos, vamos. Venga, morid. Morid, iniciados. Ah, que se ha reseteado el combate. Joder. Da igual porque faltamos para entrar. No, joder, pero... Uf, oh, Dios. Poleo, respira. A ver, es que no es que respire. Podríamos haber ahorrado tiempo. Pero no se ha dado la gana. Igual el tanque también quiere hacer el boss, ¿te das cuenta? Vosotros. Sí, el tanque para qué va a querer hacer esta mierda. ¿Para qué quieres hacer tú esa mierda? Para el paseo en el tiempo, punto. Este boss no cuenta para eso. Antes tendréis que demostrar vuestra valía en esta escuela. Para hacerte la plaza en el tiempo solo tienes que matar al último. Está fuera de mi alcance. Vamos, vamos. Necesito acercarme. Vamos, vamos. Joder, no pegó nada aquí, macho. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, viaje en el tiempo. Por aprender si pretendes defender a tu pueblo de los Sha iniciado. Da paso a... Claro, los Sha son una mierda. Me lo dijo Kessia. Necesito acercarme. ¿Tú conoces algo de los Sha, Owen? Algo me ha contado Darmia. Oh, pues entonces estás igual que yo. Quizá deberíamos de venir a visitar Pandaria de vez en cuando. Quizá. Ay, pero ¿cuántos vamos, novicios tú. Tienes, compañero? Hasta que se llenen todos. Habéis superado a mis vale, venga. Más inexpertos. Madre ahora mía. Os las veréis con dos de los más veteranos. Venga. Loto fragante, nieve volátil, adelante. Oh, qué miedo tengo. Voy a reventar a nieve volátil. Debe reventarlos a los dos. Tú pegale al otro. ¿Por qué me está...? No se puede. Habéis derrotado a mis mejores discípulos. Claro. Es posible que sí podáis lograr a mí. Venga, venga, venga. Como decía mi maestro, no conoces de verdad a alguien hasta que has luchado contra él. Vamos, vamos, vamos. Acercaos para que podamos presentarnos como este. Ya estamos aquí, no te preocupes, vamos. Venga, te reventamos. Muy bien, forasteros. Comprobemos vuestra verdadera fuerza. Vamos, vamos. Ahora no tengo CD. La habilidad con las armas no es más que una manifestación física de las artes marciales. Os enseñaré lo que es el poder espiritual.
Claro, claro, enséñanos el chi, venga. Queremos verte el chi, señor Panda. No, yo no quiero verlo el chi. No, vale, ya te vale. Quizá podamos aprender algo. Un cachorro apenas podía dar puñetazos. Tras años de entrenamiento, puedo hacer muchísimo más. Vamos, vamos, sí, lo vamos. Que tú digas, pero muérete. Muérete y vamos para adelante, venga. Vamos. No hay tiempo que perder. ¡Arqueros del Sadopan! A ver, que os puedo poner puto sigilo. Por eso, que el único que tiene semejante prisa eres tú. Pues normal, ya, tenemos que hacer la historia, tenemos que hacer esto. Hay 200.000 cosas, las misiones diarias. Las diarias podemos hacerlas fuera de directo. Deja. Sí, no, ya, porque luego tengo raid. Necesito un objetivo. Te recuerdo. Vale. Vamos, vamos. Ahora no tengo sigilo para darlo, claro. Que eso se avisa, primeramente. O sea, no sé por qué me revientan, pero me están reventando. Ah, por lo menos la campaña la tenemos que dejar hecha. Las misiones de diarias de ahí, bueno, pues ya las haremos otro día, eso no me importa. A eso me refiero, ya lo podemos hacer. Pero la campaña la tenemos que dejar hecha. Vale. Y tenemos que hacer 5 misiones para el objeto este. Bueno, 5 instancias. Soy honorable con los Tusui. Pues yo no lo sé. Debería salirte. Ni puta idea. Vamos, vamos. Vamos, señor tanque, tengo prisa. I have so much prisa. I have much stress. ¡Pero bueno! Ah, nos hemos quedado delante del chorro del Sam. Ok, me ha echado un chorrazo para adelante. Pues yo no, desde luego. Yo me voy a quedar aquí hasta que me reviva, ya te lo digo. Ahora te podrás revivir, míralo. Ahora sí. Tengo puta ganas yo ahora de andar corriendo. Pero si eres un gato, llegas en nada. Que parte de no tengo ganas no se entiende. Madre mía. O sea, el personaje con más movilidad del juego. Madre mía. Curacióname, señora druida. Gracias. Venga, el Sa de la ira. Este era el de la violencia, ¿no? Vamos, señor tanque. Hola, Nai. Buenas, Nai. Vamos, vamos, vamos. El Sadopan no pudo conmigo. Ah, pero nosotros no somos del Sadopan. Nosotros no somos del Sadopan, majo. Te vas a llevar una somanta puyazos que no vas a querer otra. Ah, la reventa. Algún sitio, sí. Claro. Pues enhorabuena, ¿eh? Oh, volverá. Claro, yo no tengo ninguna violencia en mi corazón. Solo quiero asesinar a todos los paladines. No pegarles de hostias. Entonces. Yo no tengo violencia, solo tengo un nivel de estrés fuera de lo normal. Pues ya está, eso no es nada. Solo tengo goleo todo el puto rato detrás. ¡Venga, vamos, venga, venga, venga! Venga. Pues sí, yo te tengo a ti sin dejarme disfrutar, joder. Yo quiero disfrutar, por eso no quiero correr todo el rato. Vamos, vamos, vamos. Pero yo, a ver, aquí sí se corre, fuera no. Pero aquí sí. Oye, ¿por qué ha cogido...? ¿Qué ha hecho el tanque? ¿Qué hace? No, es el Geal, el que... ¿Qué coño? ¡Se ha vuelto a quedar FK! Póntenos, oye. Póntenos o nos matan a todos. ¿Dónde coño? No, pues nada, pues nos matan a todos. ¡Que me he muerto antes que tú!
¿Vale? ¿Te quieres enterar que yo ya estaba muerta? ¿No podía poner menos? ¿Si no me he enterado? Es que no sé qué coño ha pasado. Pues que el tanque se ha quedado fregado y han puleado. A ver, una cosa es que no sepas para dónde ir y otra cosa es que veas que están matando a tu equipo y no te muevas, tronco. Ah, no, nunca ha hecho esta instancia, pero se ha tirado al agua. Suspicious. Ya habéis liberado todos, así que no puedo revivir a nadie. Re obvio. Nunca ha hecho esta dungeon, pero se ha tirado al agua. Es bastante curiosa, ¿no crees? Sí, es verdad, por aquí acortabas por algún sitio. Sí, pero lo que dice que nunca la ha hecho. Que nunca la ha hecho. Es verdad, era subir por allí, ¿verdad? Por aquí. Sí, sí. La cosa es esa. ¿Cómo puede ser que diga que no lo ha hecho nunca y se sepa los atajos? Vamos. Tira para adelante, puto tanque. Me la suda. Solo te tienes que ser mi saco de boxeo. Venga, vamos. Oye, pues la cinemática me ha molado un montón. Gracias, Dotsen. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. La cinemática de Silvanas me ha gustado. A mí me da miedo lo que vayan a hacer con Silvanas, la verdad. Hombre, ahora nos tiene que contar las cosas de contar. Ahora imagino que esa es la cinemática que se filtró hace meses y que todo el mundo estaba comentando. ¿Cuál? Yo no la he visto. La que acabamos de ver, creo. Pues yo no la he visto, a mí que me cuenta. Porque estaba en YouTube filtrada. Vamos. Oye, ¿por qué no se moría esta gente? ¿Por qué no se moría ese? Oye, ¿por qué no se mueren? Hay que coger al tío este. Un ritual de purificación. Ya está. Muérense, que ya tenéis... Ahí, coño. Gracias. Concha de la lora. Vamos. A portar al Zoo, vamos. Vamos. Y el Shadow Pan me pertenecen. No te van a pertenecer. Hostia, ¿cómo era esto, tío? Igual que lo de la cordura de Enzoz con la capa de Ration, lo mismo. Cuando se llenaba mucho, te... Sí, le das a la cosa y te baja. Vale. No sé yo si me hace falta mucho, la verdad. No creo. Vamos. No hace falta ni una vez. Muérete, Taranzú, muérete ya, hombre, deja de dar por culo. ¡Ahí va! Vamos. ¡Coño! Vamos, muérete. Si estás muerto ya. Odio un aumento, me la suda. ¡Hala! ¡Hala! Vámonos de aquí. Una de cinco. Una moneda. Esta de... Okay. Vale. Él sabe el odio abandonado en mi cuerpo y el monasterio. Pues qué bien, Taranzú, me alegro. Hasta luego. Monasteros. El Sadopan está en deuda con vosotros. Muchas gracias. Ahora... Vale, voy a ir a mear en cuanto nos pongamos en cola, ¿vale? Vale, hasta ahora. Ahora lo tienes que hacer, joder. Y no me oye porque se ha quitado los cascos. Que no me da tiempo a nada, si es que va la carrera, coño, esto es un agobio. Bueno, pues mientras voy a vender esas cosas.
Cayendo bendito a la mierda que cogí. Hasta la próxima. Al poco a poco. Seguimiento, por favor. ¿Allá no? Ay, qué bien. A ver si sale ya las cosas de salir. No me has dejado ni abandonar el otro grupo antes de ponernos en cola. No ha contado. Joder, ya. ¿Ya? Sí, gracias. Ya era hora, madre mía. Ya era hora. Joder, tú. Deja de ir a la carrera, bueno. Entérate lo que está pasando. Madre mía. Dale, dale. Edith Mortis tiene las respuestas que ansías, si sabes dónde buscar. Algo así nos había dicho Finian. El resto de ancianos sigue una interpretación muy estricta sobre el mejor modo de honrar la obra de los primeros. Yo no soy tan inflexible. Nuestro objetivo es el mismo. Vamos a regresar a la zona donde viste al carcelero por última vez. De acuerdo. Me adelantaré. Reúnete conmigo fuera de Provis Esper. Mira, y ahí nos tenemos que ir al lado de las cosas. Podemos hacer todas las misiones de camino. Así que te sigo, Agüen. Hacemos lo de cargar el otro BS, entonces. Sí, vamos a hacer todas las misiones que tengamos. Te sigo. Hoy intentemos pasar un poco de los orbes y cofres, ¿vale? Digo, de los cofres y los rares. Salvo el de la quest que tenemos que hacer, ¿no? No, me refiero a pasar un poco porque tenemos un montón de cosas que hacer, no puedo otra cosa. Si acabamos la campaña y todavía nos queda para hacer las mazmorras, pues vamos a por cofres y eso, pero en principio... Que hay que matar a toda esa gente. ¿A todos? ¿Por qué? Para que se cargue el orbe. La misión. Pero sí, pero a mí no me sale ninguna barra de orbe. Me sale carga el orbe, pero no como... mira, matando gente de esta. Vale. Los lobitos y eso. Venga, ¿dónde están? De verdad, ¿dónde crees que estoy? No lo sé, por eso digo. Matando a los primeros que he cogido con los que me has dejado tirar, compañero, de verdad. Pero es que eso no me salía nada. Vale, o sea, las tartas de manzana ya me las puedo comer, ¿no? O venderlas en la subasta, sale rentable. Ya, pero como no me curan, me las tengo que comer. Orbe de progenitor. Sí, eso que estamos cargando matando a esta gente, ¿sabes? Vale, vale. Que han vuelto a salir, que respawnen todo el rato. Normal, esa es la misión. El otro no tendría que tardar mucho en salir. Pero mira, aquí hay un jabato de esto. Y otro allí. Pues píllalo si quieres. Mira, ya ha salido. Uy, qué penita da pegar a estos. No quiero pegar a más bichos de esos, da mucha penita. Pues ahí viene otro. Pues yo no le pego. Me da mucha penita los ruiditos que hace. Bienvenido a mi vida. Está demasiado lejos. Os mato a los lobos, eso sí. ¡Dejad de pegar a estos, coño! Vamos, vamos.
La muerte rápido. Aquí hay más, ya, si quieren venir. Segundo, que además de matarlos, los tengo que desollar, ¿sabes? Ah, ya. Vale, aquí más lobos. Está fuera de mi alcance. Ahora rápido, por favor. Pero no traigáis otro, madre mía. Vale, yo estoy matando lobos, puta madre. Sí, sí, la cuestión es que siguen trayendo bombatas. Pues vete tú, no seas carnicera. Ah, que tú estás en otro lado. Hombre, claro. Yo te he dicho que no iba a pegar a los bichitos eso. No sé, ¿qué estás escuchando tú? A ver. Vamos, vamos. El lobo bueno es el lobo muerto. Respeto a los lobos. ¿Algo? También, si no te importa. Algo similar pasa con los paladines, ¿sabes? No compares a los lobos con los paladines, hazme el favor. Hombre, los lobos son mucho más nobles, ¿dónde va a parar? A ver. Hazme un favor y respeta. Yo no respeto nada. Yo no, respeto lo que me respeta. Ya lo noto que no respetas nada. Ya. Yo respeto lo que me respeta a mí. Y los lobos no me están respetando. Mentira. Verdad, ellos me atacan. Así que no me respetan. Ellos están no saben que estoy. Es que vamos. Venga, 82, más lobos. Allí hay más lobos. Yo vengo a donde está él y él siempre me deja tirar, yo no sé. Pero si es que yo no sé ni dónde estás. Pues mira el mapa. Yo estoy yendo a por lobos. Vamos, vamos, vamos. En fin, ya lo cargaré. Vale, me falta poco ya. Mira, aquí hay otro lobo. ¿Eh? A ver. Otro lobo, otro lobo. Nos faltan dos. Este y otro. Pues ok. Yo voy por parte. Vamos, vamos. Necesito un objetivo. Vale, nos falta otro lobo más. Claro, ojalá. Eso es un wombat. Allí, allí hay lobos. Los trae un hunter. Un hunter que se... Mira, un servidor para matar otra cosa. Ahora ya, vámonos. Voy a ver a este güero. ¿A dónde vamos ahora? A ver, podemos ir al orbe de progenitor purificado. Si te parece, ¿eh? Si me dejas que coja cuero, sí. Pues ahora vamos. Pero... Vamos. Quiero la montura de bombata de esto. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya no estoy en cola? ¿Por qué? ¿Qué carajo? Aquí se purifica, ni aquí se purifica, vamos. Míralo. Purifiquémoslo. No. Purificando. Vale, purificación. Dale, dale. Hostia. ¡Oh!
Que había un Sa dentro del bicho. No, es un primo del Sa. Es un Sa primigenio, ¿no? Claro. Es el primer Sa de los primeros, ¿sabes? Ajá. Ya. Y ahí está el arquitecto. ¿No has dicho bueno, íbamos a pasar un poco de los estos, sí. Venga, vamos. A ver, aquí nos espera también no sé quién. Patrones de no sé qué. ¿Dónde están? ¿Están arriba? ¿Cómo los cogemos? ¿Cómo va esto? ¿No nos han dado un objeto? ¿Qué pasa, ña? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, lee la misión! A ver, es... Patrones dentro de patrones. Ayuda a tus aliados, completando misiones de mundo y diarias. ¡Pum! Ah, que esa es la de... Vale, esa es la mierda, vale. ¿Vamos a las diarias de arriba? ¿A las de mundo? Como quieras. Pues vamos, yo te sigo. No. Sí, a las misiones de mundo sí. Pues las hacemos en un momento. Pero luego vemos la campaña. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Y qué música escuchas, Tenenko? El gatuna parece, no sé, molesta. ¿Por qué será? Ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Igual, ¿por qué vas a tu puto rollo? Sin importarte absolutamente nada. ¿Cómo que no? Si voy contigo tranquilamente por aquí, mira esos automas pegándose entre ellos. Sí, ahora. Porque me has puesto a seguir y ya está. Cofre. Vamos. ¿Dónde? Lo voy a ver. Pero... ¿este es el de la misión? No, pero no voy a dejar un cofre tan en medio. Pero no hemos dicho que pasábamos de ellos un poco. Ya está. De ese no voy a pasar. Pues venga, vamos. Ahora vamos a por el otro. Y luego para arriba. Ya está. Me dice de Dante. ¿Qué Dante? ¿Un poco eso? ¿Música de Dante? No me suena. Conozco a Dante del Devil May Cry, conozco al escritor, pero no... No sé. Bueno, a ver. ¡Cofrecito! Aquí, venga. Pocopoc, su puta madre de Pocopoc. Oh, no, y encima no veo nada. Un momento. Súbete aquí, por favor. Que no se ven ni los dibujos. No sabes. Oye, eso no es justo, ¿eh? No, hombre, cuéntanoslo. Claro. Cuéntanoslo, carajo. ¿Dónde son? ¿Por qué? A ver, un momento. Ahora ya está hecho. Venga, vámonos. A la de arriba, ya. Vete tú si quieres, yo no he acabado. Joder, bueno, te espero, venga. Olvídenlo. Ah, vale. No sé, de Dante conozco la bajada a los infiernos. El Dante Must Die, no sé. Pero... no sé. Oh, también el de Virgilio Must Die, eso sí. Pero bueno. Ay, pues aquí estamos esperando. A ver si salen ya las mazmorras del paseo en el tiempo. Pues no creo que no nos dé. No creo que no nos dé tiempo. Pero bueno. ¿Por qué no sale esto? Tienen que ser todas iguales o todas distintas, pero no acabo de entenderlo. Lo del centro, ya, fíjate en el centro. ¿En qué? ¿Le caga así? ¿No? ¿Qué pasa? Tiene dos. Está dos. Y no hay otra de dos.
No, pero eso es lo de menos. Fíjate en la figura. No, sí, en la cantidad. Vale, la veo. ¿Qué pasa? Pues ya está, selecciona las tres iguales. Ah, iguales. 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 No funciona. Oh, niña, no te tires otros 20 minutos, por favor. ¡Eh! ¡Ya has hecho una! Joder, enhorabuena, venga. Ahora la siguiente, ¿eh? Ya está hecho, breo. Ah, vale, perfecto. Venga, vamos. Hacia arriba. Y no te olvides de girar. Girando siempre. ¿Eres consciente de que me haces tardar más tú poniéndome de los nervios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pones de los nervios. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿De qué edad tenés? Cuéntanoslo. Eso, cuéntanoslo. Queremos saberlo, ya nos hace curiosidad. Mira, hay que matar gente. Awen, ¿dónde estás? Aquí. Hola, Awen. Mira, qué gente más bonita he traído para que las mates. No son bonitos. Sí, son bonitos para que les claves tus zarpitas. A ver, ya tengo 10. Y pergaminos, 3. ¿3 de qué? ¿Qué son estos? Ah, pergaminos. Ya habías empezado sin mí. Vale, vale. No, esta la empecé ayer con estos que se pusieron a hacerla. Yo no la acabé. Ah, ¿y por qué te pusiste a hacerla con estos? No la me puse a hacerla, la hicieron ellos. No, que me mata. Que me mata. Lo que tiene que estar haciendo un ataque y no te puto muevas del sitio. Pues es que no me curas. Que yo no te tengo que curar, que te tienes que mantener tú solo. Pues joder. Vale, bueno. Entonces, ¿para qué? No me sirve de nada ir con un druida, entonces. Es que no es lo mismo. Joder, para eso voy solo. Pergaminos. A mí no me vale de nada ir en grupo si el grupo no está. ¿Sabes? ¿Qué es de lo que va esto? Ah, ¿y de qué me sirve a mí ir en un grupo si el grupo no me va a curar? De pegar los dos. No de que yo te cure y tú pegues, ¿sabes? No soy Geal. Ok. Pues nada, pues aquí estamos. Es que vamos a ver. Sí, claro. No entiendo esto. Ah, que no lo entiendo soy yo, pero bueno. Está demasiado lejos. Está fuera. Lo de no quitarte es cosa tuya, ¿eh? Ah, podemos tirarlo en un momento y tenemos que tardar más simplemente porque no te da la gana de curarme. Vale. Me parece estupendo. ¿Pero qué estás diciendo? Tardaríamos menos si cuando está casteando algo súper tocho, que sabes que te va a hacer daño, te mueves en vez de quedarte debajo de él. Ya, pero yo hago como el triple de daño que tú, entonces... no me vale de nada estar quitando mitad cuando me puedes curar en un momento y ya está. Hola, con una pared. Es que... Está fuera de mi alcance. Vale, lo de esto no me interesa ya matar gente. Quiero pergaminos. Huirar de pergaminos. Mira, niña, mata a este. Que tiene dos. No tengo un objetivo. Siente, estoy ocupada matando cosas para poder pasar. Vale, pues a este. ¿Cómo que mata? Vamos a este, matar. Claro, a mí no me valen ya matarlos para nada, así que si te valen a ti. A mí ya tampoco. Pero si nos estorba a los dos, la cosa es decir,
Vamos, pues entonces llévatelo, cójalo yo, luego cojo el agro yo y te lo y los llevas tú, ¿vale? No, lo matamos y cogemos los pergaminos, punto. Joder, madre mía. Sí, pues nada, lo que tú digas, así ya está. Vale. Siete, tranquilamente, y ahora este de aquí, 8, pum, ya está. Vamos a pues nada, lo que tú digas y ya está, yo qué sé, yo te sigo. Nada, coge el 8 y vámonos. ¿Cuál? Si ese no está. ¡Aquí hay dos! Madre mía. Ah, que ya las has cogido esos. Ahora, vamos a otra cosa. Rápido, güey. Hay que matar al revientamundo retorcido. ¿Por qué? Porque lo dice la misión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? 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 No lo sé. ¿Supone que está aquí? Sí, la misión de los rares dice que está ahí, ya, y míralo, ahí está. ¿Vas a tanquearlo tú? Es la misión de los pergaminos. Ah. No la de los rares. Vale, vale. Verdad, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vale. Vamos, vamos, vamos. Tienes que meterte conmigo sin ni siquiera mirar lo que estás diciendo. Vamos, vamos, vamos. No fuesen un completo fracaso. Ah, que si no me cura, no tiene sentido, ¿no? Vamos. Y encima ya no tengo energía, maravilloso. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? A entregar a Fini. O mejor entregamos después, por si la otra día hay que entregarse. Exacto. Vale, pues vamos a la de forjando unidad desde la diversidad. Vamos, vamos, vamos. Dante hace bebo. ¿De quién es? Hablando de bichos bonitos, ¿ya ven alguna imagen de un tardígrado? No sé ni qué es eso. No sé. Ay, no, es que lo del paso en el tiempo. Solo falta un G al macho, es que. Oh, asco. Vale, vamos. No, me he tirado mal. Un poco solo. He perdido dos pasos, mierda. Ahora llegaré después. Se perderá más tiempo, joder. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero qué misión estás yendo, jamás? O sea, la de allí, si te lo he dicho. ¿Cuál? Que te lo he dicho. ¿Puedes repetir? Joder, forjando unidades de la diversidad. O sea, ninguna de mundo, vale. Si no hay más. Sí, hay más. Hay una hay diaria, una hay una misión y hay otra de mundo. Vale, pero tú te has referido solo a la de mundo. Pero vale. Es que, joder, macho. ¿Qué más ha? Joder. Pues que si dices que no hay más misiones de mundo y no hay más misiones de mundo, no sé por qué me tienes que soltar las diarias, que si la otra, que si no sé qué. No son de mundo, no pertenecen a la misma categoría. Joder. La forja. Majestuosa. Oh, por fin. Vale, vamos. Hasta luego, Neko. Hasta luego. Uy, una misión. Saludos. Vaya mierda, ya la haré cuando. ¡Oh, esto! Vale. ¿Dónde está la gente? Delante. Bien, bien, bien. ¿Y el Geal puede hacer algo? El Geal no está. El Geal no estaba. Sí está, pero más atrás. Ya, el Geal ha entrado conmigo. O sea, deja de contradecirme cuando lo tengo puto delante. Deja, ¿no?, tú de contradecirme que han pasado por aquí, le he estuneado al tío al que le estaba pegando y he seguido para adelante. Vale. Si es que te lo propones, vamos. Yo no sé. Siempre igual. Yo no me propongo nada. Sí, claro.
Menos mal que está grabado. Pero es que si no tienes ganas, pues... no hagas. Lo que no tengo ganas es de aguantarte así. Por eso. Vamos. Eso es lo que no tengo ganas. No tengo un objetivo. Vamos, vamos, vamos. ¡Inútiles todos! Ni los guardias que me ofrecéis como tributo pueden impedir que entren gusanos en mi palacio. Redimíos y demostrad vuestra valía. Encargaos de los intrusos. El clan que me traiga sus cabezas se ganará a mi favor. El clan Gurtan demostrará al rey y a los impostores sedientos de poder como vosotros por qué merecemos su confianza. Oye, Chucho, ¿te pasa algo conmigo o qué? ¿Me vas a dejar en paz, Chucho? Pero bueno, ¿por qué llevo al Chucho enganchado? Nunca renunciaremos al derecho a controlar el destino de nuestro pueblo. El clan Targes os demostrará por qué solo los más fuertes merecen servir al rey. Creo que todos vais a demostrar ser bastante pésimos. Pero... ánimo. ¡Imposible! Nuestra fuerza no tiene rival en todo el imperio. El clan Hartak os demostrará por qué somos los más puros de los Mogu. ¿Esos tres van en grupo o es casualidad que sean de Argendon? No sé, pregúntase, ¿no? Era una pregunta retórica, creo. Nuestro clan es el único clan. Ningún intruso cambiará eso. ¿Quién ha dejado entrar a los forasteros? Solo los clanes Hartak o Karges se rebajarían a cometer tal traición. Solo los perros del clan Gurtan culpan a los demás de sus propios errores. Vuestro clan está desesperado. ¡Habéis sido vosotros! El clan Gurtan tiene razón. Solo el despreciable clan Hartak se valdría de una raza inferior. Vosotros sois los traidores. Muy buena representación. Pero no nos engañáis. Es evidente que vuestros clanes se han aliado. Por la gloria de nuestro... ¡Madre mía, qué discusión! No me acordaba que hablaban tanto aquí. ¡Con vosotros! Con un poco de suerte, cuando acabe esto, se viene Tortuga de los Tusuy. Esto es
visto la velocidad a la que sube la Red Bull? Pues qué guay, ¿eh? Bastante guay. Eso llevamos con el tamaño todo un mes y pico. Pues me alegro por ti, ¿qué pasa? Ah, que ahora vas a estar borde. Ok. No, no digo nada. Así estarás más a gusto, digo yo. Estaré a gusto cuando respire. Simplemente. Vale. No estoy diciendo nada raro. ¿A qué le ponéis calavera a este si no le matáis? ¡Qué gente! Plantan una calavera y se van. ¡Matadlos! Mejor te matamos a ti, bicho. ¿Qué desperdicio? En los 5 minutos posteriores a que te descubra el explorador. Joder, ¿cuánto tardamos la última vez? Yo qué sé. No teníamos ese top. Ah, los dos son oráculos. Llegamos. No quedará ni rastro de puede. No seáis tan engreídos. Sé lo que estáis pensando, pero el castillo de la tempestad no era más que una distracción. ¿Realmente creísteis que confiaría el futuro a un perro ciego medio elfo de la noche? Oh, no, él solo era un instrumento, el primer paso de un plan mucho mayor. Todo nos ha llevado hasta aquí. ¿Qué cojones? No os interrumpéis. No os pongáis demasiado cómodos. Otro desperdicio. ¿Esa era la voz del nerviosillo? ¿A qué me sonaba eso? Esa no era retórica, ¿eh? ¿Y yo qué sé? ¿De qué te suena a ti? ¿A ti de qué te suena? De nada. ¿Esa frase no te suena? No. La venganza arde.
Necesito un objetivo. No sois los primeros en desafiarme, plebeyos. Ni seréis los últimos. Enfrentaos al poder de mi arsenal, gusanos. Mi fuerza no tiene límite. ¡Acabemos con esta farsa! ¡Vais a sufrir, cobardes! Venga, amigo, te puedes morir ya, por favor. ¿A eso lo llamáis luchar? Un momento. Corre, dale, que estos van a seguir, por lo visto. Yo ya me he salido. La forja. Digo, a darle a otra. Majestuosa, ¿verdad? Con un poco de suerte, vamos a topar con ellos otra vez. O cuando quieras, ¿eh? Vale, ahora, un segundo. De abajo está infestada de devoradores. Puedes encargarte, ¿verdad? ¿Y ahora? Puede que queden vestigios de la destrucción de los jurafauces en Provis Espe. Si recuperamos dichos vestigios, tal vez recabemos algunas pistas sobre lo... sobre... ¿Algunas pistas sobre el que nos permita? Algunas pistas que nos permitan perseguir al carcelero. Vamos de caza. Sabré identificar la magia de los primeros cuando lo tengamos cerca. Vale. Los devoradores han invadido Provis Esper y zumban por los alrededores como vespoides hambrientos. Están destruyendo a los automa de la zona, cosa que nunca pretendieron los primeros. Hay que llevar a cabo una purga. Purga, ha dicho purga. Por nuestra seguridad y para restaurar el orden natural, elimínelo. ¿Ya? Me ha quedado. Ahora. Adiós. Ah, bien, dejo nosotros. Perfecto. Vale. Vale, a ver. La primera es. La de destruir. Y luego los tres remanentes. Vale. Vamos a ver. Primero destruir. Destruir. Estaba esperando, compañero. No tengo un objetivo. Thank you.
Necesito un objeto. 8 de 20. Aquí me tienes cuando me necesites. Púntalo aquí, los automas. A ver, llévalo. Tengo un objetivo. Tú tienes, está. Pues lo tenías tú. Está fuera de mi alcance. Tú tienes un town. ¡Enoso! ¡Soy un gato! Mira, que te quieras quitar utilidad no te la va a quitar del todo. No. Digo, que solo tenías que moverte hacia un lado. Venga ya. Pues ya están. Dos de dos. ¿Cuál queda? Ácaros. Ácaros, ácaros. Necesito un objetivo. Achí. Perfecto, ya está. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué te queda a ti? Coger tres cosas. Eso es de otra misión. Ahí delante. Creo que veo algo entre los escombros. Ah, eso parece importante. ¿El pollo? ¿Voy a coger al pollo? Mira, ahí arriba. Esa ave lleva algo en el pico. Sí, que estoy esperando que llegue, tranqui. Ahí está, ya lo tengo. Ay, me pega. Ok. Boreo. ¿Qué? ¿Que si vamos a hacer el directo o qué? Con eso estamos. No. Ya estoy más tranquilo como quería. No sé qué me estás diciendo. Estar más tranquilo no es no hablarme y ser un borde. Pues no sé qué quieres que haga. ¿Estás normal? Ya lo estaba y no servía de nada. No lo estaba, sí, claro. No, claro. Para que me haga ilusión algo, ya. Claro. Muy bien, que a mí también me hace ilusión, pero no por eso estoy todo el rato. ¡Venga! Sí, pues ya no lo estoy. No sé de qué te quejas. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No.
¿Sí? A ver, señora. ¿Tenemos todos los remanentes? Tan solo son remanentes inertes, por desgracia. Pero no pierdan la esperanza, amiga mía. Adiós. Vendrán más devoradores, pero de momento has reducido la amenaza que representan. Aquí me tienes cuando me necesites. ¿Eh? La gracia del peregrino es un lugar sagrado para los iluminados. Los ancianos tienen una comprensión muy profunda de las creaciones de los primeros. Allí encontraremos respuestas sobre estos extraños remanentes que hemos encontrado. Reúnete conmigo en la gracia del peregrino, no está lejos. Okay, buena señora. Suerte en el futuro. La llevamos pues. Vamos a poder coger las otras misiones. Cabalcas conmigo, ni me hablas, ni nada. Tú tampoco. Pero si eres tú el que va por delante todo el rato. No, que tú tampoco me hablas, no sé qué coño quieres que diga yo. Si te estoy hablando todo el rato y me respondes mal. No me estás hablando. Por Dios, te estoy hablando todo el rato, te he hablado en las instancias y te estoy hablando aquí. Pues qué quieres que responda. Tú no estás de paso. A ver, ¿qué quiere este de diario? Capturar aves. No abuses de la bienvenida. Bienvenido a la gracia del peregrino. Mira, Agüe, tus remanentes emiten un leve brillo. Deben estar reaccionando a algo en la gracia del peregrino. Averigua qué está causando esta reacción. Vale. Lleva los fragmentos a donde más. Ah, que tiene un detector. ¿Eh? Aparte se oiga. Aquí se hace más chiquitito, no más grande. Grande, más grande, más. ¡Mierda! Va a ser aquí en el charco, ¿verdad? ¿No? Va a ser ahí arriba. Aquí arriba. Anda el vuelo. ¿Ah? Ah, los fragmentos reaccionan a este trasladador. A lo mejor puedes usar el dispositivo. Nada, ya tenemos un vuelo nuevo. Nuevo vuelo descubierto. Ah, que hay que usarlo. Espera. Tenemos que ir a una instancia. ¿Quién ha rechazado? ¡Me cago en la puta! Ahora, vale. ¿Cuál era esta? ¿Romance? Es Colomance. Gracias, justo lo estaba leyendo. No tengo un objetivo. No recordaba esto en Pandaria. Que comience la clase. La lección ha terminado. Tu alma no puede soportar mi poder. Necesito acercarme. No moriré nunca. La filacteria, gente. Te veré después de clase. Te veré después de clase. Está fuera de mi alcance. ¿Quién se ha muerto ya? Está demasiado lejos.
Necesito un objetivo. Tenemos un muerto. Está fuera de mi alcance. ¿Era necesario pillar a todos los bichos? Necesito acercarme. No tengo un objetivo. Hay que tener agallas para desafiar a la señora de las ilusiones. Muy bien. Deslumbradme. ¿Os sentís un poco? No tengo un objetivo. ¿Mareadas? Está demasiado lejos. La muerte duele. Increíble. Vaya, parece que tenemos visita. ¿Son amigos tuyos, vos? Vosotros, haced algo útil y encargaos de los invocadores. Sus muertes no harán más que un... ¿Qué pasa, vos? ¿Te estás cansando? Nunca dejaré de dar caza a los de tu calaña, nigromante. ¡Nunca! El entrelazado de la carne, los huesos y el alma, ¿no es hermoso? Ya veremos si disfrutas tanto de la muerte cuando te haya degollado. Tú también eres hermosa, vos. ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Querida, deberías aceptar el don que te ha sido concedido. ¡Huye, nigromante! Tu vida acabará en el momento en el que recupere el aliento. Ven, vos. Tu destino te aguarda. Necesito uno. No necesito dos huesos de esos para defender. Está demasiado lejos. El aroma de la sangre es delicioso.
¿Lo has olvidado, niña? Soy el maestro oscuro. Los no muertos me obedecen. No, no te dejaré. Ahora usa tus preciosas hojarrunas contra los invitados y tráeme sus huesos. No puedo resistirme. Siento cómo se quiebra su voluntad, cómo arde su alma. Y ahora ha llegado la hora de tu transformación, Lilian. ¿Qué? Ahí está. ¡Muere, nigromante! ¡Los huesos! ¡Maldita! Dejadme morir sola, por favor. Ah. Coño, el loot. Olvidado. ¿A dónde? ¿Ahora sí? Porque ahora sí. A ver, que la digas tú si está bien. Lo he dicho una vez para animar a recoger a todos los de la sala, nada más. Eso sí está bien. Sí, Oreo, eso siempre ha estado bien. Ajá. O sea, que ahora este es... Perdón. ¿Necesitas ayuda? A ver si entiendes lo que te estoy diciendo de una vez, macho, si ¿verdad? Si habéis venido a estudiar, serviréis como estamos dando clase. Oh, en ningún momento he dicho que esté mal. Vale. Ya, pero siempre me tienes que cortar el blog. Luego quieres que esté bien cuando no puedo, o sea, no entiendo. Macho, si te corta el flow decirte que frenes un poco, que me encuentro mal y no estoy para aguantar tanto eso rápido. Joder, y lo estaba haciendo. No sé dónde. Y lo único que oigo como siempre, para. Pues nada. No, pero vale. Pues ya me dirás tú. Todo el rato quejándote o diciéndome que pare. Vale, pues no sé qué hacer. Bueno, voy a mirar. Vale. Tendrás lo que necesitas. Defiende los secretos.
Bueno, pues ya está. Vamos a coger las misiones. Te concedo el privilegio de mi ayuda. Vuelve cuando vengas. Desde que hemos entrado. Vale, pues cógela. De algún modo, sigues de una pieza. Pero esta no la hemos hecho, habrá que leerla. Una mortal aquí, qué inusual. Te doy la bienvenida a la gracia del peregrino. Ojalá hubieras llegado en mejores circunstancias. Los peregrinos suelen venir para visitar el manantial de los primeros. Por desgracia, se ha secado. No lo entiendo. Las creaciones de los primeros deberían ser infalibles. Esta situación es tan inusual como tu llegada. Tal vez puedas prestarnos tu ayuda. Viaja al manantial y habla con el conservador aún. Y ahora a meditar. Ah, que es donde está la otra misión. Vale. Supone que hay que usar el vuelo, ¿sabes? ¿Y dónde estaba la otra cosa que hemos dejado sin hacer antes? Coger el vuelo hacia la instante. No, la mierda esa verde. Hemos llegado hasta el vuelo y lo que dice después la misión es que lo usemos. Y no, no lo hemos usado. ¿Cómo te gusta dar la nota? ¿Y otra misión aquí? ¿Una mortal aquí? Los designios de los primeros son inescrutables. Las aguas del manantial ya no fluyen. Los diseños de los primeros nunca nos han fallado. Los peregrinos empiezan a preguntarse si los primeros están disgustados. Pueden cuestionarse lo que quieran, pero mi fe sigue firme. Y como esperaba, los primeros nos han enviado una solución. Me refiero a ti, Clara. La investigación y los textos antiguos indican que la fuente del manantial está en un templo subterráneo de Provisor. Ven, tengo fe en que restaurarás el manantial. Okay. Vale. ¿Qué hacemos entonces? ¿Usamos el vuelo o...? Lo que quieras, yo te sigo. No, por ello, lo que quieras yo te sigo, no. O sea, o vamos a hacer la de la campaña, o hacemos estas. O hacemos la del mundo y estas, y luego le dais a... Pues elige una, luego otra y luego otra. Me gustaría oír tu opinión. Todas. Me da exactamente igual empezar por una que por otra. Ah. ¿Y por qué no me habla tu personaje? No sé, algo. Porque ya lo he intentado y solamente eres un borde y me hablas mal, así que paso. Pero, siempre tengo que iniciar yo las conversaciones, si no, no... Nada, ya lo he intentado yo antes. ¿Con qué? Este automa ha sido destruido por unos devoradores. Tiene un curioso objeto en la mano. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Ah, y ahora viene la pava esta. No, Nadir, ayudante del conservador. Engullidor, tenía que venir en el momento más inoportuno de la vida. Oye, que yo sepa, no he ido listo en ningún momento, pero bueno. Pues lo que te digo, que te hablo yo y solo me respondes mal. Ay, sí, vamos. Ya no puede hablar ni Awen. Pues nada, pues cortemos aquí, pues están haciendo, ¿no? Yo estoy intentando hacer algo. Pues no lo veo. Lo único que haces es echarme la bronca. Inicia tú la conversación. Haz algo. He iniciado la conversación y has respondido mal a Awen. Tú. Mentira, pero bueno. Sí, he dicho, no cabalgas conmigo, ni me hablas, ni nada.
Normal que no te hable, puesto que más corta todo el flow. Eres tú la que tiene que iniciar en la conversación, si quieres que sea. Que eso era un inicio de conversación de Awen y me has respondido tú, Boreo, malamente. Ah, pero es que ¿cómo le puedes decir a Alistair que no te habla? Háblale tú. O sea, no, eso no tiene ningún sentido. Sí, porque hacía un rato que tú no estabas hablando ni yendo conmigo y te estabas yendo por ahí tú solo. Pues normal, haz de la misión. Si no me curas, ¿de qué me sirve ir contigo? No lo entiendo. No era en ese momento. Déjalo, podemos seguir y ya está. No tengo nada de discutirlo. Pues nada, pues sigo sin saber qué hacer. ¡Actúa normal! Ya te dije que no puedo. Me has cortado el flow. Y... ¡pausa!